Hey there, loser. You really thought that Blood Bowl was just about spilling blood and wrenching balls? You're in the big leagues now. That's why you need a sponsor. Approved by the best Nurgle team. Nurgle King. Pues nada, chavales, muy buenas noches y nada, estamos aquí para hacer en un saltito, algo rapidito, el resumen de la jornada 5 de Mejuto Bronce 2 de la LSB de la temporada 3. Así que nada, va a ser algo rapidito y con esto vamos a empezar y luego lo quitamos. Pues lo dicho, esto es el grupito, ¿vale? Aquí Spike está dado por fallar un poquillo, así que no nos ha contado el partido administrado. Ya sabéis que somos impares, que hay una persona que libra cada semana. Y en este caso ha sido Murdraer, ¿vale? Y aquí tenemos un poco la clasificación. Está Usmanes con los 6 partidos porque Usmanes es Robbie. Si queréis en el chat, no hay ningún problema. Vale, esto no va a ser muy para allá, esto es un poquitín aburrido porque además no me está dando tiempo a hacer todo lo que suelo mirar los partidos y no me está dando tiempo con carnavales y alguna cosilla más de organizar la Meta Bowl y eso. Si estamos jugando ya, si me ha metido un 4-0, vengo con un 4-0. Esta es la LSB de Tomás. Esto es Blood Bowl 2. Esto todavía no es. Tenemos la Beta Bowl en Blood Bowl 3 y acabo de salir con un 4-0 con los Nurgle que han perdido. Pues han acabado 7 turnos, creo que en total de todo el partido. Me he comido calaveras hasta el carne de identidad, vamos. Como empachado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y nada, estamos mirando que se acabó la jornada 5, hemos empezado ya con la 6 y ver un poquito cómo está la clasificación. Un poco aburrido porque no vamos a ver partido ni nada, pero bueno, simplemente me gusta hacerlo para que la gente sepa cómo está la clasificación. Y esta jornada, lo que decía, Murdraer, como somos impares, Murdraer era el que libraba, que no le recoge aquí, no sé por qué no le recoge aquí. Tiene 4 partidos, ganado con 6, ¿vale? Está empatado con Ragnotti. Y han jugado ya Rogi y Uxmanes, ¿vale? Y le ha metido un. Ha habido mucho lesionado en este partido, le ha metido un 0-3 Uxmanes a Rogi. El resto de partidos no se ha jugado. Esta semana, la jornada 6, libro yo. Así que tendré 3 puntitos más by the face. Y me pondré con 10 puntitos acá, ¿vale? Y nada, tenemos la jornada pasada, la liga, la 5. Tenemos un Ragnotti Rogi que sacaron un empatillo. Un Sopapula Avepenet, otro empatillo. Yo empaté con Burbu, que iba líder en la clasificación, y Uxmane le metió un 3-0 a Datogo, ¿vale? El empatillo de Burbu ha hecho que se quede, que Uxmane le pillase, ¿vale? Entonces están con 11 puntos los dos. Ahora le ha pasado con 3 puntitos más, porque ha ganado Uxmane a Rocky. Y el resto pues está bastante empatado, bastante parecido, porque tenemos aquí con 8 puntitos, está el tercero y el cuarto, Datogo y Avepenet. Están con 8 puntos. Con 7 puntos estamos Sopapula y yo. Con 6 puntitos Ragnotti. 3 puntitos tiene de Murdraer. Con la victoria que se le administró en la anterior. Y Roque que ha rascado 2 empatitos. Pues está último, pero con 2 puntos. Roque creo que todavía falta librar a. Pues 1, 2, 3, 4 personas. Uno soy yo.
Otro Rocky, creo, la última jornada. No sé qué más falta, a ver. Burbu. Y Ragnotti. Vale, somos los que faltamos, los cuatro que faltamos por librar. Esta jornada yo, Burbu, Ragnotti y Rocky. Y nada, hemos repetido los partidos como los hemos. Nada, esto. Ragnotti contra Rocky, los enanos del caos contra los elfos oscuros. Y bueno, 40 placajes, ya veis, aquí hay buena mandanga. No pasó casi chapas Rocky, pero no tuvo lesionados, o sea, eso tuvo suerte, no hubo una muerte, ¿vale? Pero bueno, no ha tenido, no tuvo muchas consecuencias. El de hoy ha sido, el de hoy le han dado mandanga de la buena. Creo que tiene un muerto y no sé si acabó con 6 lesionados o 7 lesionados, alguno que se pierde el siguiente partido. Bueno, pero le sacó el rasco el empatillo. Tuvo el balón sobre todo a Ragnotti, pero sacó el empatillo. El otro partido de los otros enanos del caos contra los no muertos, son Pablo contra Pnet. Pues nada, un partido bastante igualado, hasta en el resultado. Sacó 3 caos. Tenemos 3 caos por aquí contra 1, pero bueno, las chapas más o menos las mismas y los mismos placajes. Nada, MVP a un enano. Estás dando el Hobgoblin que tiene placa esquiva. Que se nota, sube aquí la máscara del MVP y le sube. El toro centauro, esta vez no con atrapar, esta vez no pudo hacer su partido, pero ahí sacó. Y a Pepenet, pues nos queda con su gol de manos seguras. Y un MVP al zombie. Puntitos, los justos y los justos del 1-1. Ni lesionados ni nada. Así que poca historia. Muy parecido el partido. El partido de Burbu contra mí, pues nada, un partido bastante, este sí puedo contar más porque lo jugué. 2 muertos, me empezaron a explotar las ratas y ya cuando me quedaban 4 ratas en el campo, pues anoté y decidí ir a presionar la Burbu y falló, si mal no recuerdo, falló el pickup, pude acercarme mucho. Y jugamos en muy cerquita de su touchdown los últimos 4 turnos o 5 turnos. Y la verdad es que tuvo suerte de que no le marcase el 1-2. Hubiese sido muy injusto el 1-2. Pero tuvo suerte de que no se lo marcase. Porque estuvo ahí bastante pelada la cosa. De hecho, tuvo que renunciar a llevarse el partido. O sea, no sé si. Es que no me acuerdo si marqué yo primero o marcó él. No me acordará. Pero renunció. Tiró para adelante el equipo para tener opciones y tuvo que recular porque se le complicó la cosa en la parte de atrás. Así que hizo bastantes puntitos. Mató a 2 y lesionó unos cuantos, ¿vale? Tiene aquí el MVP, el touchdown, luego tiene 1, pues otros 2 y aquí este que se hinchó a pegar. Pues un montón de puntos por las lesiones. Y yo pues me limité a marcar con mi gatter que tiene 2 cabezas, esta lesión de Mickey Mouse que le costó luego pues, un punto de movimiento el cabrón de él, y nada, poco más el MVP. El MVP no tiene más. Y eso fue el partido, un empatillo. Probablemente que hubiese ganado hubiese sido bastante, bastante injusto, pero tuve bastantes opciones. Creo que la última jugada fue un 3 más, que por supuesto es con 1. Pero fue bastante, estuvo bastante bonito. Y Uxmanners, pues le metió un 3-0 a Datogo. Ya veis aquí, pues Datogo pegó bastante. Si te rompe las mismas chapas, los noses que tú a ellos, pues estás jodido. 5 caos frente 4 y 3 lesionados que hizo Uxmanners. Y nada, pues los puntos, pues ya veis. 3 touchdowns, 3 y 3. Lesionado y el MP al Lineman. Y Datogo, pues un lesionado, un MVP y para descontar. No sacó mucho. Y nada, eso ha sido los de esta jornada. Vamos a ver, ya que han jugado, vamos a ver la jornada, el 0-3 que le ha metido Usmaner a Rogi. Pero por lo que he visto, me ha pasado Rogi un panteazo de su banquillo.
y ha reventado, ¿no? Bueno, Tony, pero ya eso vamos a hacer algo cortito porque no me he visto los partidos. Han sido carnavales, he sido épocas muy malas, con mucho alcohol de por medio y no he visto los partidos. Así que vamos a hacer más que nada para que no se descuelgue mucho la... Estas dos semanas han sido durillas. Y luego también con la Beta Bowl y eso, organizarla ha sido... No tiene mucho tiempo por partidos. Así que un resumen rápido de cómo está la situación y poco más. Estamos justo mirando el primer partido de la jornada 6 que se ha jugado ya. ¿Vale? Y nada, pues aquí tiene... Se ha muerto Boromir. Este... Bueno, es un línea. Este mejor está muerto que en otro. Tiene MNG la patada. La bruja, que le ha bajado uno de chapa. Esto es bastante putada. Bastante putada. Pero bueno, es la nueva. Pues 90k no te va a comprar otra. Pero bueno, este es más putada. Me parece más putada este, que es verdad que es más cara la bruja. Pero esta es más putada que esta. Pero bueno, a G3 pues tendrás que... Te tendrá que subir rápido para intentar ponerle el esquivar, por lo menos. Este necesita esquivar ahora mismo. Así que... Y nada, pues... Ah, pero es MNG. No, ha bajado. Uf, es MNG y agilidad. Así que... Pues no, pero la agilidad ya tendría de antes. No, me imagino que la agilidad ya tendría de antes. Y nada, pues los tres puntitos de... O sea, los dos puntitos de una lesión y los cinco del MVP. Y los males, pues habrá hinchado. 2, 4, o sea, 2 lesionados, otros 2, 4, 5, 6, 6 lesionados, 3 touchdowns, el MVP. Bueno, me ha pagado bien de. Ha podido marcar con lo que ha querido, además. Los dos de aquí, esos dos cabrones. Pero bueno. Y nada, ese ha sido el partido de la jornada 6. Y nada, por lo que os he dicho, la veis. Así que tampoco vamos a hacer mucho más, ¿vale? ¿Qué nos queda la semana que viene? Pues nada, tenemos un yo descanso, como he dicho, ¿vale? El primer partido es el administrado siempre, me pondría con 10 puntitos. Tenemos un Datogo a VPNet, que sería muy bueno que sacasen un puntito cada uno, un empatito aquí sería muy bueno. Murdraer contra Burbu, partido difícil para Murdraer. Y Ragnotis o Popula, un duelo de enanos del caos. Que lo más bonito que podría pasar es que se reventasen entre ellos. Putos enanos. Y a ver qué pasa. O sea, está bastante, bastante igualado. Murdraer también tiene opción, si le mete mano a Burbu, tiene opción de, con los tres puntitos que saque, meterse ya para de cara a las últimas tres jornadas. ¿Vale? Pues la jornada 6 te quedarían esta y otras tres. Si Murdraer consigue ganar la Burbu, aparte de meterle en problemas a Burbu para la primera plaza, porque se, pues ya, como he dicho, yo me pasaría a tener 10 puntos, Murdraer se metería con 6 puntos y se metería en el grupito del medio. Estaría bastante igualada la cosa. Y las últimas 3 jornadas, pues por ejemplo, Murdraer juega contra mí, que me podría, si meter los 3 puntitos son 6 y otros 3 si me gana son 9, que me pillaría. Hay muchas opciones. Burbu, es verdad que tiene administrado, serían 3 puntos más. Es un Usmares o Pápula. O sea, hay partidos bonitos y que pueden pasar cositas. Así que vamos a ir viendo cómo va la cosa. La 8, yo contra la Togo. O sea, es que hay bastantes. Está muy volada la cosa. Todavía no se ha descolgado nadie del. Bueno, Rogi está un poco descolgado. Sí, porque. Más que nada porque no tiene todavía ninguna victoria. Vale, Murdraer tampoco. Pero tiene 3 puntitos. Que quieras que no. Con una victoria te mete ya empatado a puntos con el séptimo. Y un puntito de alguno de aquí. No te quedas tan descolgado. Rogi además tiene un partido más. O sea, estamos hablando que Murdraer no se queda descolgado si gana esta jornada. Si gana la jornada 6. Que Rogi ya la ha perdido. Entonces le quedarían todavía 3 partidos para intentar hacer algo. Rogue lo tiene bastante en 3 partidos, son 9 puntos, por muchos 3 partidos que gane, se pondría con 11 puntos como mucho. Y sí, 11 puntos tiene el primero, pero con 3 partidos más no se queda bastante escojo. Todo depende de que Murdraer gane este para que tenga opciones de llegar a las 3 últimas jornadas. Así que, pues nada,
Eso ha sido un poquitillo el resumen. A ver si esta semana ya tengo un poquito más de tiempo y puedo ver los partidos. Y poquito más. Así que os voy a dejar. Vamos a mirar por si acaso a ver quién anda en Twitch. Vamos a mirar quién anda en Twitch por si hacemos una raid. A ver. Serious Giraffe. Ta, 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 ta. Nada. No hay mucha gente. Así que quitamos. Nada, pues chicos, gracias por pasaros. Han sido 15 minutillos, 20 minutillos como mucho. Intentaré ya recuperar la normalidad, como he dicho, para la siguiente. A ver si es posible. Y poco más. Gracias por pasaros. Gracias por la raid, Tony. Gracias por la raid, Procedimiento Legal. Y hasta la próxima. Eso es todo, amigos.